僕の番だ。助けてあげてくれ。何？突撃する気だ。Hola a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy. Tenemos un vidito, en este caso yo creo que extenso en cuanto a tiempo. ¿Y por qué? Porque en este caso, bueno, muchos me estáis preguntando el hecho de, bueno, la cantidad de ese que se puede llegar a conseguir de aquí a que salga Gohan Bestia. Y bueno, el contenido que podemos llegar a tener, bueno, que podemos llegar a tener, que deberíamos de tener, si no tomamos de referencia, evidentemente, lo que es la versión japonesa. Yo tomo de referencia, pues, todo lo que vieron en su momento en esa parte 2. No sé si la global, pues, irán a poner algo nuevo, irán a meter algo nuevo, o irán a poner campañas en redes sociales. Pero bueno, yo me he basado en cuanto al contenido, contando las DS que tenemos actual, bueno, desde que hoy, a día de hoy, de que los contenidos que nos falta alguna cosilla extra que nos tiene que llegar. Como, por ejemplo, sería el esa de Broly Chela y Lemo, el esa de Bardo y Gine y el esa de Broly y Paragus. Que, bueno, no sé si en el día de hoy, pues, nos tienen que anunciar, pues, lo que sería ese esa, porque dentro de poco debería comenzar la parte 2, ¿vale? Y el banner de Gohan Bestia y el banner de los Hanmas, pues, deberían llegar, pues, dentro de poquito, dentro de no mucho. Tenemos que tener esa parte 2 y luego, pues, más tarde lo que sería la parte 3. Pero, bueno, vamos a ver poquito a poco todo lo que tenemos de esta parte 2. Lo importante que, bueno, muchos estáis esperando, pues, sería los banners de Gohan Bestia y el banner de los Gamma, ¿no? Que lo tenemos por aquí, ¿vale? En este caso sería banner de los Gamma y banner de Gohan Bestia. El banner de Gohan Bestia, a diferencia del aparte 1 de Broly, pues yo creo que es mucho mejor en cuanto a las unidades que hay. De hecho, están metidos estos dos, que ya lo estuvimos viendo en el vídeo del sábado, ¿no? Que subimos junto con el Gohan Bestia, pues que es el mejor equipo que hay actualmente dentro del juego. Los esas de estos dos, pues vendrían en la parte 3. Yo estoy deseando tenerlos en la versión global, porque para mí, pues el equipo que te puedes montar con Gohan Bestia es una auténtica barbaridad. La unidad secundaria no es como la unidad secundaria del Golden Freezer, pero bueno, es bastante interesante y demás, para dejarla fuera del lobby y demás, en tercer turno y todo eso. Pero bueno, a diferencia del banner de la parte 1, pues yo creo que es más interesante este banner de Gohan Bestia, aparte por lo que es la unidad, ¿no? El banner de los Gamma, pues igual, ¿no? Es bastante más interesante que el banner de Gogeta. Diferencia clara, evidentemente, pues todo lo que tenemos aquí, ¿no? El Future Gohan, Bulma, el Goku Kai, el Goku Revival, el Goku Black Rose LR con el ESA y los Gamma. Mantendremos el mismo formato de... En este caso, lo tengo abierto por aquí, perdón. Mantendremos el mismo formato de... pues de descuentos y demás, yo creo que sí, debería ser igual, porque es igual que la parte 1, un banner Dokkan Face y un banner Carnival. O sea, se verá el mismo formato de 30, 40, 50, gratuita, 40, 45, 50 y lo que sería la última, pues un SSR de banner garantizado, ¿vale? Luego, con la llegada de esto, banner, tendremos, a diferencia igual que la primera parte, que teníamos animaciones de la película de con Goku, Vegeta, la fusión de Gogeta y demás, pues tendremos animaciones de Hiro, que esto ya lo tuvimos en su momento cuando vino con el tema de la película, la colaboración especial con lo de la película, ¿vale? Pues tendremos estas animaciones que ya nos plantearemos. Nos pararemos un poquito más en explicar un poquito cómo son estas nuevas animaciones y qué tenéis que tener en cuenta cuando salgan estas animaciones, para que sepáis un poco, pues, qué es lo que os va a tocar, ¿vale? Luego, también, con la llegada de esta parte 2, tendríamos lo que sería la stay nueva de Gohan Bestia, lo que se... Anteriormente teníamos esta stay, que la stay esta era básicamente para hacer el Dokkan Awakening al LR de Ultimate Gohan, ¿vale? El Ultimate Gohan, el físico. Tendríamos una stay nueva que sería, pues, para hacerle el Dokkan Awakening al Gohan Bestia, ¿vale? Tendremos campaña también de medallas, ¿vale? Habrá campaña de medallas como la parte 1, donde podremos conseguir, pues, evidentemente, las medallas para hacer un poquito más rápido el Dokkan Awakening de Gohan Bestia y aparte de los Gamma también, ¿vale?
Pero bueno, seguimos viendo en temas de contenido. También tendríamos las misiones de parte 2. Recordar que tenemos las misiones de parte 1, donde estas misiones de parte 1 pues son misiones de los tickets que podemos conseguir. Que recordar que por la campaña social hay otros 7 tickets extra, que me estáis preguntando si esos 7 tickets extra pues están incluidos dentro de la propia multi. No tendría mucho sentido, porque si hay gente que a lo mejor no tiene Twitter o no puede compartirlo o demás, pues no le vería mucho sentido. Yo creo que a lo mejor son 7 tickets extra que nos dan. Pero bueno, son misiones que tenemos, que hasta la parte 3 no podemos utilizar esos tickets, pues en el banner que queramos de la parte 1 o parte 2, ¿vale? Luego, si vamos viendo más contenido que tenemos en esta parte 2, tendríamos la llegada de esa del Goku Blue Kaioken y Vegeta Blue Evo, ¿vale? Un esa que para mí es espectacular, sinceramente es una auténtica barbaridad. Nos piden Reino de los Dioses, no habría mucha complicación en el tema de los Reinos de los Dioses en cuanto, pues, LR que habría y demás. O sea, no creo que haya problema, fijaros la cantidad de LR que hay, y no creo que haya problemas en hacer el esa de este señor, ¿no? Una auténtica barbaridad de personajes, ya de hecho lo estuvisteis viendo en lo que sería en el vídeo del mejor equipo, que lo incluimos también. Son 33 DS que tenemos por aquí en cuanto, pues, tema de misiones y el total recompensa. 33 DS, y aparte, pues bueno, está metido en el banner de Broly. O sea que si lo llegaste ya a sacar, pues enhorabuena, porque es una auténtica barbaridad de unidad con su ESA, ¿no? Así que ya, bueno, ya nos pararemos, evidentemente, cuando esté a punto de llegar y demás, pues lo veremos un poquito el showcase, ¿no? Pero bueno. Tenemos también el evento este de conseguir el agua mineral, que creo que en la parte 3 se reiniciaba y podemos volver a conseguir de ese, ¿vale? Tenemos por aquí 12 niveles de dificultad, y esto pues lo que tenemos que hacer es se nos abre una tienda especial que podemos intercambiar esta agua mineral para obtener de ese un total de 20, ¿vale? O sea, por lo que está bastante bien. Aparte, pues fijaros todas las recompensas que tenemos extra y demás, ¿no? Luego, más contenido que tenemos por aquí sería el evento de orbes, ¿vale? El evento de orbes, si no me equivoco, que sería para Super Heroes. Lo vamos a abrir por aquí en Wicked Dragon Battle. Y sí, evidentemente son orbes para el tema de el hecho de Super Hero, ¿vale? Así que tenemos eso por ahí. Si queréis esperaros y demás para esa parte 2, para conseguir esas orbes, para equiparse la gogeta o para equiparse lo que queráis de alguna unidad de Super Hero, pues lo tenéis por ahí, ¿vale? Luego, más cositas que tenemos interesantes sería el evento de subir links, que muchos habéis preguntado también cuándo llega el evento de subir links. Pues sería en esa parte 2, ¿vale? Aquí vemos un poquito la información de en cuanto, pues, las diferentes stays y demás que tenemos por aquí. En este caso tenemos un 45%, ¿vale?, de subir los links. Sé que está bastante bien. La primera, si no me equivoco, a ver si se quita esto que lo vea. La primera es para Super Hero, la segunda es para Super Bosses, ¿vale? Y aparte, pues, por misiones nos llevamos Kai y DS. Seguimos viendo contenido que tenemos. Burst Bonus que nos llega a la segunda parte con Golden Golden Freezer, perdonad. En este caso, si no me equivoco, Poder de los Deseos y Join Force para participar en lo que sería el evento, ¿vale? Más contenido, tenemos la Stage 2 del evento este que nos pusieron del Dokkan Ultimate 6 Battle. Pues la Stage 2, pues, como la primera parte, o sea, básicamente nos pedirán diferentes categorías a la hora de hacer esto. Ah, no, mira, sí, bueno, sí, nos piden categorías también, nos piden categorías. Pero bueno, básicamente lo iremos viendo, tampoco me va a demorar más. Cuando esté esto, pues iremos trayendo videitos y lo iremos haciendo, ¿no? Pero igual que la parte 1, tenemos, pues, ese contenido. Diferentes categorías, diferentes misiones que vamos a ir completándola y nos dan diferentes recompensas. Este es el boss de la Stage 2, ¿vale? Broly, no hace mucho daño, pero bueno, tiene bastante reducción de damage y bastante defensa. O sea, básicamente se le puede bajar la defensa, no habría ningún problema, ¿vale? Pero bueno, luego más contenido que tenemos por aquí, pues serían las Stage 4, 5 y 6 que nos llegan, ¿vale? De esa parte 2, que las 4, 5 y 6, bueno, tenemos más misiones, evidentemente, con la 4, o sea, con la Stage 4, la Stage 5 y la Stage 6, luego tendríamos en la parte 3, la Stage 7 y la 8, y el Support Memory a completar todas las Stage, ¿no? En esa parte 3. Tenemos a Trunks, ¿vale? Que bueno, cuidado con la última Stage, que sí se puede llegar a complicar el daño que hace, 2.200.000, se le puede bajar el ataque en la última Stage. Pero bueno, complicado, ¿no? Un poquito lo mejor que nos bloquee rotaciones y demás. Luego tenemos la siguiente Stage de Vegeta Blue Evo, que el cual pues hace bastante daño, nos baja la defensa. Esto, cuidado, es importante, porque nos baja un 80% el tema de la defensa, 1.800.000 pega. Y luego Goku Ultra Instinct, ¿vale? El hecho de el tema de puede esquivar, se sube el ataque, 1.800.000 pega, sella el superataque. Así que cuidado con el tema del Trunks, Vegeta y este Goku, ¿no? Pero bueno, más de ese que tenemos por aquí. Luego se nos activaría lo que es más stage de el evento de build, donde podemos hacer el Dokkan Awakening. Recordad que en la versión global tenemos hasta la stage 3. Se añadirá hasta la stage 8, porque luego a la 9 nos pondrán una extra pues, en la parte 3, ¿vale? Y bueno, de ese es que podemos conseguir con esa parte 2 para hacerle lo que sería el Dokkan Awakening al LR a Bills. Que recordar que evidentemente
pues tenéis que farmear tres copias. ¿Cómo que tres copias? La primera con el superataque a nivel 10, con todos los caminos abiertos. Otra con superataque a nivel 10 para hacer la principal, para hacer el R, superataque a nivel 20. Y otra con superataque a nivel 5 para el tema del ESA, ¿vale? Cuando llegue la parte 3. Luego tenemos el evento de Freezer. El evento de Freezer, que en este caso, pues bueno, igual que la versión global, tenemos ahora mismo hasta la Stage 3. Nos pondrán hasta la Stage 7, si no me equivoco, ¿vale? Porque luego la 8 sería la parte 3. Y bueno, de ese es que podemos llegar a sacar para hacerle el tema del Dokkan Awakening al Freezer, que hasta que no llegue su ESA tampoco es que es muy destacable. Pero bueno, tenemos luego otro que nos llega a partir de mañana, día 15. En este caso lo que sería el hecho de este evento de Memorable Battles, ¿vale? Edición de película, donde podemos conseguir, pues bueno, recompensas y orbes y demás. Que básicamente, pues la Stage 1 tenemos aquí contra Broly. Diferentes stages que vamos teniendo, pues bueno, cuidado a lo mejor con Broly, en este caso a partir de Full Power, y el Broly Chilai Lemo, que hace bastante damage. Y luego la Stage 2, que es contra Gogeta, ¿no? El hecho de, por aquí, Gogeta Blue, fijaros, 2.100.000, baja defensa y demás. Y hay que tener un poquito de cuidado. Aparte, pues bueno, toda la cantidad de S que podemos llegar a conseguir, no sé si lo tengo abierto por aquí, perdonad gente, un momentito, ¿vale? Toda la cantidad de S que podemos conseguir con esa parte, con esa Stage 1 y 2, y luego con la, evidentemente en esa parte 2 tendremos lo que sería el resto de Stage, que sería la 3 y la 4 contra los Gamma, Gohan y Piccolo, ¿no? Que bueno, los Gamma veis un poquito por aquí, los Gamma hay que tener mucho cuidado, porque hacen una cuenta atrás en este caso con el superataque, pero hay que tener cuidado gente con estos, hay que tener peligro. Y sobre todo por las misiones que nos piden también, si no me equivoco, no sé si es contra... son las misiones que nos piden, serían diferentes la que estamos hablando. Sería la del Supreme Battle Spectacle, que esas sí son un poquito complicadas. Estas misiones tampoco que sean muy difíciles. Pero bueno, Gohan Bestia por aquí lo tenéis, Gohan y Piccolo, que creo recordar que nos bloqueaba rotaciones el Piccolo, no sé, en este caso no se lleva el anterior, en este caso por aquí, pues bueno, este Gohan hace bastante daño, 2.400.000, ¿no? Pero bueno, seguimos viendo contenido que tendríamos de esta parte 2, también el ESA de Gogeta, que nos llegaría, ¿vale? El Free to Play, porque lo estaba mirando por aquí, el ESA de Broly Chilai Lemo, que también nos faltaría, y estos dos también, a ver cuándo nos anuncia. Pero bueno, aparte del ESA de los Blue, pues tendríamos el de Gogeta. Que la ESA de Broly Chilai Lemo, pues bueno, nos pide Movie Heroes, que no había problema Movie Heroes en tema de llevarle R's, pero total recompensa cuando son este tipo de esas y demás, pues son 33 S las que nos llevamos, ¿vale? Luego también habría que tener en cuenta el hecho de la campaña de la red social que estamos teniendo, que sería pues al día 17, serían 60 DS si habéis canjeado las DS. Y aparte, pues bueno, también el tema del login bonus, desde el día de hoy habré contar la DS hasta el día 25 o 26 aproximadamente, cuando tendremos la llegada de ese Gohan Bestia. Porque la campaña de parte 2 en la versión global comienza el día 18, ¿vale? Y luego lo que sería el tema de los banners comienza a partir del día 25. Lo que sería, ¿vale? El banner del año pasado, del octavo aniversario, los Carnival. Pero sí que hay que tener en cuenta, por ejemplo, otra cosita diferente. Que si nos tomamos de referencia, pues este año los banners han sido el día 9. Han empezado un poquito más tarde. No sé si a lo mejor lo tendremos el día 26. Por eso he dicho hasta el día 26. Vale, y otra cosa que me he dado cuenta al terminar el vídeo es que no he incluido lo que serían las misiones especiales de la parte 2, es decir, 1, 2, 3 y 5, ¿vale? Aparte, también las misiones diarias que tenemos de pasar una Stage 3 veces, de pasar una Stage 3 veces en el noveno aniversario, ¿vale? Y las misiones de fin de semana, que nos quedarían pues dos fines de semana hasta que llegue, pues se cojan bestias, hemos dicho aproximadamente 20, día 25, día 26, igual que la misión diaria esta que tenemos del noveno aniversario, día 27 aproximadamente, ¿vale? Entonces, en este caso, pues el hecho de lo que nos quedaría, básicamente, de DS del recuento, pues serían 33, 36 DS por los Yenmon, lo que hemos estado diciendo, ¿vale? Que aproximadamente, pues bueno, teniendo en cuenta desde hoy, día 14, hasta si llega el día 25, día 26 aproximadamente, ese Gohan Bestia, ¿vale? Pues tenemos por aquí lo que sería el hecho de 33, 36 DS aproximadamente, 26 DS por las misiones diarias, misiones de parte 2 y 5 DS, y los dos fines de semana que nos quedan pues serían 4 DS, un total de 331 DS aproximadamente, gente. Pueden variar un poquito más hacia arriba, puede variar un poquito más hacia abajo, depende de lo que vaya pasando o cómo se vaya desarrollando todo esto, ¿vale? También pues veremos a ver si también nos dan otro Togrosin, pero bueno, hasta aquí la info de la parte 2 de los, bueno, del Gohan Bestia y todo lo que hemos visto y demás. Así que nada, si os ha gustado y os ha servido de ayuda, dejar un like, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Cuidaros. Adiós.